artistas invitados del año pasado, y son 46 cuadros de la colección técnica del grupo colectivo Amigos de Alabia, que son los que asisten los miércoles al taller de dibujo. Está muy bien, ¿cuánto cada año lo hacéis? No, es la primera, exposición, y espero que se pudiera repetir. Ya llevas años de profesor. Sí, sí, llevamos tiempo ya programando la exposición. Como ya, a raíz de con Estela, con Palau, tal, teníamos programado, pero yo no puedo ver tanto para tener tanto cuadro, sino que convoqué a los que vamos los miembros, vamos a hacer una exposición colectiva, y entonces invitamos a citado Estela, Palau, a los que son. Como artistas, para que sea más real. Sí, sí. No es una competición, no es un concurso, sino sencillamente gente que no has visto nunca, que vean el placer de que la gente está mirando su trabajo. El que no expone, le gusta que le gusta exponer. Eso. Por primera vez que un artista está en el... Ramón Rodríguez, mi tocayo, artista, pintor, dibujante, con tertulio, tiene de todo, ¿eh? Artista. Bueno, pues vale. Bueno, esto ya está bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Centro de Arte de la Asociación de Artistas Alicantinos. Hoy inauguramos una exposición compuesta exclusivamente por obras de dibujo que ha surgido espontáneamente a iniciativa de los autores. La verdad es que estamos de enhorabuena, porque en este último año el colectivo de compañeros que trabaja con el lápiz, bolígrafo o plumilla principalmente, se ha incrementado notablemente hasta constituir su propio grupo de amigos del lápiz. Y se hacen notar los domingos que pintamos fuera de nuestra sede, así como la asistencia al taller que todos los miércoles dirige nuestro querido compañero Ramón Rodríguez, verdadero artífice del milagro y alma mater del proyecto que aglutina en torno a sí a todos estos compañeros atraídos por la generosidad, humildad y sencillez del maestro con mayúsculas. Quiero agradeceros a todos vuestra participación y especialmente a los que anteayer, miércoles y festivo, no dudasteis en acercaros a la asociación para colgar las obras. Y ya de paso, como si nada, pues dar un repaso de pintura a los pequeños desprendidos de las paredes. Y por si eso no fuera suficiente, pues mochos y escobas en ristre, terminasteis de rematar la faena. Junto a todos estos entusiastas artistas, quiero incluir, como no, a otro icono de nuestra asociación, nuestra querida Ana Hidalgo. Que vale para todos. Que vale para todo y no le duren prendas a la hora de arremangarse y ponerse a faenar como uno más. Y que, entre otras cosas, a nuestro querido compañero, miembro de la directiva, Manuel Mascarabuch, se le va a conceder la medalla de oro al mérito de Bellas Artes, otorgado por el Ateneo Artístico, Científico y Literario de Alicante. Será en el Castillo de Santa Bárbara. Será la próxima semana, pero bueno, creo que no podremos acompañar. Felicidades. Es un acto privado que va con invitación. De todas formas, desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena. Y ya les dejo con Carlos Manuel. Muchas gracias. No voy a comenzar con el tradicional había una vez, con el que solían hacerlo los maestros de los cuentos clásicos. Pero el origen del nacimiento de esta exposición de Amigos del Lápiz comienza cuando el protagonista de esta iniciativa, tras una vida profesional en la que las líneas rectas predominantes en la delineación
habían sido las que trazaron los caminos de su vida durante muchos, muchos años, se jubila, se recluye en su casa y quizás se aburre sin la obligación del trabajo. Hasta que un día, impulsado por su esposa, que ha visto como un grupo de pintores salen al jardín del Edén de los ficus gigantes a pintar y a exponer, se decide a imitarlo. Y a la sombra de uno de los gargantúa arbóreos, retoma en solitario y al margen del grupo el dibujo artístico que había con la bandiera e tintoria, una 600 giù di carrozzeria.